Hola amigos, bueno pues qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. No se pierdan ningún segundo ni detalle del viaje por 7 días en el Caribe. Pude conocer a gente increíble y también disfrutar mucho del crucero. Pude pasar por Haití, estuve también por Jamaica. Bueno, llegamos a México, a las aguas de Cozumel. Fueron realmente increíbles. Y los días que no estábamos en algún puerto, pues estábamos navegando por alta mar, pero había mucha, mucha diversión. Así que ven y fíjate cada detalle de este viaje, que ha sido increíble. Estamos entrando al barco. Ahí van a poder ver lo gigante que es el barco. Estoy levantando mis cosas. ¿Qué más va? Lo gigante que es el barco. Wow. Vamos. Entremos. Ay, ahí está lo que le dice. No, fui, te escuché. Hoy día nos está haciendo sol. Pie derecho. Ya hemos entrado. Wow. Estamos flotando ahorita, ¿se vio? Wow. Vamos a nuestra habitación. Y vamos a nuestra habitación. Wow, esto es hermoso. Parece como un mall, pero dentro de un barco. Wow. Yeah. So. Y las chicas que hay, increíble. Bueno, vamos al barco y seguimos. Este es un poquito de los cuartos, así es como se llega, el pasillo, digamos, ¿no? Y una vez que entras a la habitación, te encuentras con una habitación bastante linda, con una televisión, un espejo y un balcón. El balcón por adentro es así, tenemos vista al mar, que está justo allá. Wow. Estos son los vecinos. Wow. Y estamos afuera. Bueno, pueden ver que hay muchas piscinas aquí arriba. Hay un montón de piscinas. Todavía la gente está almorzando ahora, así que voy a aprovechar a filmar un poco para cuando... Bueno, aprovecho ahora que no hay mucha gente. Y pueden ver abajo la cantidad de autos, de gente trabajando. Ahí están metiendo la comida y todo, ¿no? Porque este barco es enorme. Bueno, entonces, como pueden ver, es gigante este barco. Y la verdad es que hay mucha, mucha gente. Al entrar así, había como fácil, por lo menos unas 1000 personas haciendo el check-in y todo eso. Realmente es increíble. Estoy al medio de todo, así que pueden verlo acá. A ver. Y hay como dos sectores, este y este. Bueno, hay como dos más, de hecho, ¿no? Estos dos no son los únicos. Vamos al otro lado del barco y vean cómo es. Podemos cruzar. O sea, el simple estrecho del barco es todo lo que he estado caminando y mostrándoles ahora. O sea, vean nada más. Este tiene, ahorita estamos en el piso 16. Aquí tiene dos más. Este es el día 2. Estamos en alta mar. Hoy no llegamos a ningún lado. Recién el día de mañana vamos a llegar a Labadí, Haití. Mientras tanto vamos a disfrutar del crucero. Que bueno, como pueden ver, hay muchas cosas todavía por hacer y ver.
hay unos buenísimos restaurantes, hay mucha comida, demasiada comida, pero bueno, uno la pasa bien y también está disfrutando de todos los detalles. Sí, o sea, ayer en la noche fuimos a un teatro acá y estaba bueno. A mí la verdad no me gusta mucho porque me pone nervioso cuando le agarran a la chica de los pies y empiezan a girar y su cabeza está cerca del hielo. Uf, realmente me pone muy nervioso. Hoy vamos a ver Cats. Y bueno, así disfrutando del día 2 en alta mar. Hoy es el día 3 y ya, como pueden ver, llegamos a Haití. Está muy lindo acá. Hay mucha fila para salir del barco, pero saliendo del barco tenemos un poco más de noción del tamaño del barco, que lo pueden ver. Realmente enorme. Y bueno, les voy a ir mostrando un poco más de las cosas que vamos a poder ver en la Batí. Sigamos con este viaje. ¡Haití! El agua es totalmente transparente. Realmente es enorme el barco. Bueno, ya llegando al barco de retorno, el tamaño de solo las sogas que sujetan al mismo barco. Miren el tamaño de eso, terriblemente grande. Ya vamos a entrar al barco, esto es tremendo. Muy linda, hermosa playa. Y el clima está excelente. Estamos en el cuarto día. Acabamos de llegar a Jamaica. Tenemos que bajar del barco para dar un paseo, conocer ahí. Este lugar está muy lindo. Como pueden ver, allá están los barcos. Ese es el de Disney. Y ese es el nuestro. Wow, este es enorme realmente. No me deja de sorprender el tamaño. Y vamos a ver un montón de cosas interesantes. Así que bienvenidos a Jamaica. Bueno, ahora sí salimos del lugar de los cruceros y esto realmente es Jamaica.
Jamaica, too much party, mucha fiesta, está increíble acá todo. Hay mucha fiesta que no para nunca, hasta nunca debe parar de hecho la fiesta. Bueno, filmemos un poco de la belleza del barco, donde van a poder ver cómo es realmente y alguna de sus partes. Este barco es gigante, así que tal vez les parezca que hasta es el mismo lugar en algunos, pero tiene como diferentes hoyos enormes, digamos, así lo podemos llamar, donde están las habitaciones que dan a los lados y algunas que dan aquí al centro. Aquí es otro de los lugares donde la gente suele ir. Ese es el lado de las habitaciones. Esa es la parte de adelante del barco. Y allá están las piscinas, que de día generalmente están repletas de personas. De noche no tanto, más van a Central Park, que está allá abajo. Y bueno, todas las presentaciones de teatros, hay muchos restaurantes, hay muchos lugares donde realmente las personas pueden divertirse y bueno, pueden pasar un buen momento. Sigamos adelante con el día 4, lo estamos pasando increíble. Hoy es el día 5, estamos en alta mar y está lleno de gente, tenemos mucho sol y bueno, quiero mostrarles cómo está el día, que está increíble. Y bueno, la verdad es que yo estaba ahora en la piscina porque está lleno de gente y el sol está increíble, así que vamos a disfrutar un poco para mostrarles también cómo está el día. But it felt like a wonderful curvature. So let's have a look in there. Arms behind the back, legs out. He lets the legs come up behind him. He blows out his stomach, and boom, the stomach's in first. That was very well done. Very good, very good. Look at one more time, there he is. Stomach goes out, doesn't bat an eyelid. He is not afraid of anything. Plenty of insight. They're all anxious to see what happened. Here we go. So on the edge, good jump. He had his sumo start. Oh no! But look at all that. 2, 3, 4. 2, 4, 1, 2, 5. 1, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey, ring a vibe. There you go, he's going. Six. Seven.
pueden ver, está lleno de gente, hay mucho sol, mucho calor también. Vamos a disfrutar de todo esto, así que sigamos, nos vemos en un rato. Adiós. Quería comentarles una cosa. Ayer nos llovió un poco, pero de todos modos es como que el sol después volvió a aparecer. Y bueno, pudimos disfrutar porque justamente el capitán del barco desvió un poco la ruta para que nosotros podamos seguir disfrutando del sol. Así que si van a venir al Oasis of the Sea, estén tranquilos que si en algún momento les toca la lluvia, pues se hace de todo para que puedan disfrutar de este sol maravilloso y sigan disfrutando de su excelente bronceado. Ya seguimos pasando súper bien. El día de hoy tenemos la cena más tardecito, la cena de gala, así que a ver si nos vemos ahí a cambiadito. Come on. A very good evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, tonight it's my great honor to present to you the master of culinary, the person who started cooking since he was 5 years old and only 21 and single now. Ladies and gentlemen, all the way from the USA, please welcome executive chef Stephen. Vean el color del agua. Es, wow, increíble. Está increíble. ¡Hey, amigos! Hoy es el sexto día del crucero de Oasis of the Sea, en Caribbean. Y estamos súper felices porque llegamos a México, a Cozumel. Está increíble, así que vengan con nosotros que les voy a mostrar todas las aventuras que vamos a hacer. Vamos a nadar con tiburones, con mantarrayas y la vamos a pasar súper bien. Hola, hola, bienvenidos a México, a Cozumel. Donde vamos a entrar a nadar con los tiburones. Hola. Y las mantarrayas. Estoy un poco nervioso. Bueno, supongo que va a salir todo bien. Ahí les muestro un poquito del lugar, que es fascinante. Y bueno, si en algún momento muero acá, supongo que voy a morir feliz, porque es un lugar paradisíaco. Así que nos vemos con los tiburones. Cozumel realmente es un lugar paradisíaco, maravilloso, donde uno puede disfrutar del aire, del sol y sobre todo de las aguas cristalinas que tienen sus playas. Es un lugar definitivamente paradisíaco. Esto es una de las
Oh, bien hecho. Buen trabajo. Cinema. Estar en el mar, así que disfrutemos de todo el día, de lo que nos queda del barco, porque mañana ya nos vamos, llegamos al puerto de Cañaveral en la mañana y ya es el último día, así que hoy tenemos que aprovechar al máximo casi todo lo que queda del día, ¿no? Y del barco, así que vamos a disfrutarlo al máximo. Mira, va a ser el zip line, mi mamá. Ya. ¡Ay! Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, y hoy es el día 7, 8, 8, finalmente terminó todo el viaje, ahí pueden ver, estamos saliendo ya, y bueno, ha sido una experiencia excelente, maravillosa, realmente vale la pena, realmente es muy lindo esto, es muy recomendable para que ustedes la pasen bien y también puedan venir en familia, ¿no? ¿Verdad, familia? Sí.
Okay, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por ver. Suscríbanse, compartan y manden mucho cariño. Nos vemos pronto. Chao.